en mi memoria el grato recuerdo. Amigo, tenemos ahí, ¿eh? Ahí están esperándonos los muchachos, mirá. Están los biguay, las garzas comiendo mojarra. Se está dando el acontecimiento que espera todo el pescador todo el año. Está saliendo todo el cardumen al Paraná. Así que el otro día estaba mirando para esta misma fecha, el año pasado, estuviste acá. Y metimos un notón. Vamos a ver qué pasa en esto. Yo como vine en un viaje largo, vine viajando en micro esta vez. Me fui fijando a ver cuándo fue la primera vez que vine acá a Esquina. Porque bueno, buen día a todos los seguidores de Pesca del Magdalena. Estamos en Esquina con Mariano Antonazzi, con Puerto Escondido. 6 años ya de amistad, de pescas, grabando. Y bueno, y con la presencia siempre de la pesca en Esquina. Hemos venido en diferentes épocas del año. Me trae muchos recuerdos estar acá. Y bueno, con un amigo siempre es mejor. Estamos con Mariano Antonazzi, Puerto Escondido, como siempre. Impresionante, impresionante también Mariano, cómo va resolviendo su vida con esto, la empresa que ha crecido, que está esperando a Francesca, lo felicitamos. ¿Viviste todos los cambios de mi vida, desde los 22 hasta los 30? Todo, amigo. Con hijo, sin hijo, de joda. Mariano me hizo pescar mi primer surubí. Hemos sacado dorado, hemos sacado boga, hemos sacado pacú, hemos sacado de todo acá. Hasta tararira en la puerta de la casa, así que este es un nuevo programa para todos ustedes, amigos, que lo viven con nosotros. Acá estamos, en Esquina, provincia de Corrientes, en este gran delta, haciendo un nuevo programa para todos ustedes. Esperemos tener la pesca como siempre. Acá vamos, pescando al golpe en esta oportunidad, golpeando con carnadas. Una de las primeras pasadas que hacemos. Hay vida acá, ¿eh? Bien, amigos, somos Pesca al Magdalena de Esquí. Bueno, amigo, ¿qué onda? Impresionante, Marian. Agarró ahí al golpe contra la barranca, como hay que hacer, escuchando. Yo me doy cuenta cuando un guía sabe, porque te dice, déjala bajar tanto. Ahí te das cuenta que el guía... Cada isla tiene distintas profundidades, distinta manera de caer al canal principal. Y Mariano me dice, recogé rápido porque te vas a enredar o dejala caer al fondo. Entonces, ¿Cómo no vas a saber, amigo? 7 años, 8 años acá. Hace un par de añitos ya. Santi, permiso, voy a mostrar algo. Todas las garzas, cómo están en la costa. Está saliendo el cardumen de... Está saliendo el cardumen de mojarras. Ahí le metí un poquito de zoom. Ya está saliendo toda la carnada. Está el mejor momento del año para pescar. Dame que te tengo la caña, amigo. ¿Lo querés levantar? Naturaleza en su máxima expresión. Uy, oh. Qué hermoso dorado. Qué hermoso, bueno, amigos, dorado. Arrancamos en Esquina. Este es bueno, ¿eh? Con mi amigo Mariano. Un dorado que no es largo y es gordo. Está muy bien alimentado y están. Así están en la barranca comiendo. Así que arrancamos este programa con un color amarillo. Veníamos con un color plateado, con pejerrey en todos lados, en la laguna, en el río. Y para buscar dorado acá, amigos, Esquina, provincia de Corrientes. Vamos a sacar una foto, Marian, lo devolvemos. Dale, vamos al agua. Qué lindo dorado, ¿eh? Se lo quiero dedicar a,
a una persona que te mandó saludos, que es Eva Muriega. Que cuando le dije que me venía para acá, me dice, mandale saludos a Marian. Vaya, amigo, la primera alegría del día. Y para su hijo Santiago, que está cumpliendo años, para los Muriega, entonces, primer dorado en esquina y vamos a seguir pescando, amigo. Vamos. Bueno, amigos, nos anclamos, no sé, pescamos el otro dorado y Mariano dice, vamos a mover, vamos a anclar, que nos va a agarrar enseguida. Primer tiro que hace. Y ahí estamos con otro dorado, amigo. Estamos activos. Qué linda pesca, por Dios. Están los doraditos. Aparte, están los dorados y hay mucha lancha también. Así que imagínense la cantidad de dorados que hay. Siempre se los recomiendo, amigos, porque Esquina es uno de los pesqueros del litoral que siempre, en cualquier momento del año, siempre nos da la pesca. Y saben que nosotros siempre vamos con la verdad, que a veces hacemos muchos kilómetros y no pescamos nada, pero acá siempre en Esquina siempre tenemos la... Yo creo que en 6 años, en 6, no hubo una que no... No, eso... Que no hagamos buena nota. Aparte, son 6 años, pero deben ser 10, 12 notas que hemos hecho ya. Hubo una que es muy, muy especial, que veníamos con una creciente histórica recorriendo Ituzaingó, Empedrado, Bellavista, Goya, La Paz. Y, ¡uy, qué dorado, amigo! ¡Qué dorado! ¡Qué dorado metiste! Y acá en Esquina resolvimos... Fue en un mundial, en el Mundial de Brasil, me acuerdo. Venite que acá van a pescar, dijo Mariano acá. Pescamos esa vez y siempre pescamos. Qué maravilla. Los dos dorados, bueno, ¿eh? Están todos así, tan parejitos, Santi, porque están saliendo del Delta. Sale acardumado. Atrás del sábalo de la mojarra. Vienen recomidos, están todos. O sea, puedes sacar un dorado de 60 centímetros y tiene 5 kilos. Están redondos. Sí, son gordos. Mirá lo que son. Y aparte la posibilidad que nos da ahora el mes de julio de pescar bien con carnada, sin la presencia de las palometas, que eso también ayuda a buscar de otra manera al dorado. ¡Qué dorado, amigo! Pero mirá lo que está de gordo este. ¡Impresionante! ¡Qué dorado! ¡Qué dorado! ¡Metiste, amigo! ¡Qué dorado metiste, Marian! ¡Por Dios! ¡Impresionante! ¡Qué bárbaro! Bueno, bueno. No, increíble. Increíble. Excelente Esquina, como siempre. Se me nota en la cara. Mirá, fíjate, ¿ves? Lo gordo que están, si vos lo pudieras tocar, sentís sí, no, la es cantidad de comida que impresionante. Tiene, que tiene adentro este animal. Bueno, amigos, foto y al agua con ese dorado. Mirá, para que veas de lo que te estoy hablando. ¿Qué largó ahí? Sábalo, entero. Lo acabo de largar. No, vamos a un pedazo de un sábalo. Eso para que se saque la duda a la gente que está mirando. Miren, se había mandado un sábalo. ¿Cómo no van a estar gordos? Se mandó ahora una morena. Y ahora va a volver a comer porque lo vamos a largar enseguida. Bueno, amigos, vamos al agua con este excelente dorado pescado por Mariano. Qué vitalidad, por Dios. Y anclado encima. Anclado, hay que traer ese pescado anclado. Peleón, amigo. Se escuchan las lanchas, ¿eh? Tremendo. Bueno, amigos, estamos... No se pierde detalle. Vamos a seguir. Hay que aprovechar, papá. Es el momento para venir a pescar dorado en la esquina, amigo. Yo un viaje de pesca mío consiste en conversar, en pescar. Sí, obviamente uno viene a pescar, pero también en tomarse unos mates. Así que ahora vamos a poner el agua. Es muy intenso, Mariano. Está el Martín Pescador ahí atrás. Dale. Está el Martín Pescador ahí. Bueno, amigos, la verdad, sorprendido como siempre, porque uno se sorprende la primera vez que viene, pero todas las veces que vengo a Esquina me sorprende, todas las veces. O por la modalidad, o por el tamaño de los dorados. O por alguna por algo, siempre Esquina sorprende. Se tiró el... No, impresionante lo que estamos viviendo. El Martín Pescador, que le había filmado recién, cazó ahí en la orilla. Se tiró al agua. Hay mucha vida en Esquina. Es un delta que lo tienen que conocer. El que no lo conoce, llámenlo.
y no se van a arrepentir, amigos. Saben que nosotros siempre con la verdad, sin intereses, nosotros no tenemos intereses acá, ni con Mariano ni con nadie. Los visitamos porque son lugares donde todo pescador tiene que venir a conocer, porque la pesca, como están viendo, la pesca siempre está. Vamos a seguir haciendo pesca al Magdalena. Llevamos 2 dorados en un ratito de pesca. Y esto recién comienza. Surucho, pesca y camping. En 25 de mayo, número 723. Magdalena. Vení a conocer nuestras playas, nuestro balneario, nuestro río. Vení a Magdalena. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45-25-49. Casa Rizo, en Goenaga 699, Magdalena. En el balneario municipal de Magdalena te esperamos en el Rincón del Pajarito. Alquiler de cabañas por día, parrilla, proveeduría, televisión con cable. Búscanos en Facebook. Bueno, amigos, estamos en esquina, brilla el sol de a poco. Vamos a mostrar secuencia en carne, tiro y pique. En carne, tiro y pique. En menos de 2 minutos, en carne, tiro y pique. Ha puesto una ficha, un pleno a esto, porque estoy en esquina, por eso le ha puesto tanto. En carne, tiro y pique. Estamos anclados. En carne y tiro, ya está. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, los dejo al sonido de la naturaleza. ...45 segundos de video. Yo le dije 2 minutos... en carne, tiro y pique. ¿Qué dice el compañero? ¿Se va a dar? Estoy haciendo todo lo posible. Para mí se va a dar, porque esa es una zona muy peligrosa donde fue a parar la carnada. Estaba cazando dorado, estaban cazando a la garza, el iguá, estaba todo dado para que estén ahí. Toda la fauna en una punta. Estaba ahí. Cuando están, por algo es. El mejor GPS, el mejor... la mejor señal. 1 minuto 35. Ahí está. 1 minuto 45. Bravo, bueno. No le afloje, compañero, bueno. No le afloje, compañero. No le afloje, compañero. Impresionante esquina, amigos. Allá, está re lejos encima. ¡Yuhu! Impresionante. Qué secuencia. En carne, tiro buen y pique. Buen dorado. En carne, tiro y pique, amigos. Lo vive en el tiempo real, Una locura. Una locura, compañero. Impresionante esto. Qué bárbaro. Qué lindo venir a esquina, ¿Cómo? Yo no me animo a hablar de más en otros pesqueros. Acá ya lo conozco. Y ya lo conozco a mi amigo, ya sé dónde para el bote. Es impresionante. Secuencia real, Qué grande, Santiago, Siempre, pero te da aquí, En carne, tiro y pique. ¡Oh! Bueno, encima, amigo. Impresionante. Impresionante, y la cámara que ya va para cambio de batería, así que ahora
le ponemos la batería nueva y lo vamos a tener acá al lado de la lancha. Impresionante. De los buenos. Un salto más y cambiamos la batería. Qué va. Va para rato, ¿eh? Sí, por eso, pues estamos anclados, va a tardar. Ahí va. Eso, amigo. Ahora sí, cambio la batería y seguimos. Qué doradazo, amigo. Bueno, amigo, seguimos con el mismo. Ya está más cerquita. Ahora sí, con la batería cargada al 100. En carne, tiro y pique, estábamos ahí. En carne, tiro y pique, en menos de dos minutos. Buen dorado. Los tres dorados, muy buenos, ¿eh? Sí, vos sabés que al principio, la semana pasada, había bastante pique, pero había mucho de 2 kilos, 3 kilos. Ahora son todos parejos, 4 kilos para arriba y salen de 5, 6 kilos. Mirá lo que son estos dorados. No, impresionante. Impresionante. Todo bueno. La verdad que excelente. Todo bueno. Está ideal ahora que vienen, no sé cuándo salen la nota. Pero ahora. Enseguida, esto sale enseguida. Para las vacaciones de invierno, gente, para venir con la familia, sí. A los que quieran iniciar a los nenes o venir con las mujeres. Está divertidísimo, esto está espectacular. Sí, es sí. El momento. Y qué lugar, ¿eh? Qué lugar la cabaña y el punto donde está situado Puerto Escondido es para pasar un día no solo de pesca, sino que un día descansando de la mejor manera, que eso también forma parte del servicio. Vamos arriba con otro dorado más. Muy bueno, amigo. Vamos, nene. Excelente, excelente. Ya te tiene herida de guerra ya. Sí, porque no, es impresionante. Se están disputando entre ellos la carnada. Lo gordos que están. Tercer dorado y doradazo, doradazo. ¿Saben lo que es, amigos? Traer un dorado de eso anclado con la correntada desde acá. Es anclado. Pica algo para destacar, perdón que te interrumpa. Anclado, al garete, a trolling, haciendo bite, haciendo fly. Hay para todas las modalidades, todas. Gracias, agarra, amigo, todo. Por la alegría. Agarra todo. Bien, Marian, foto y al agua, amigo. Dale. Gracias por la alegría, amigo. Vamos, o sea, al agua, Marian. Si me permitís, se lo quiero dedicar a un gran amigo de allá de Tus Pagos. Al Doc, Gastón Mamoni. Mirá, Gas. Qué devolución te estamos dedicando, amigo, y qué dorado. Gran amigo. Gran amigo y gran persona. Para vos, Gastón. El uno. Para vos, hermano. Bueno, eso es lo que hace la pesca, lo que hicimos. Y lo que hace Pesca Magdalena, porque yo al doctor lo conocí gracias a Pesca Magdalena hace 4 o 5 años, no sé cuántos. Bueno, de las dos partes tenemos favores devueltos porque, como dijimos, hemos hecho excelentes pescas y yo mi primer surubí lo pesqué acá, así que eso no me lo voy a olvidar nunca. Y el negocio mío se llama Surucho porque siempre veníamos al norte para pescar un surubí. Pues la demás especie, bien o mal, en Magdalena las pescábamos. Pero surubí viajábamos al norte y nunca pescábamos. Y hemos hecho viajes a todos lados. Y el primer surubí, que era la especie que me volvió loco, lo pesqué con vos. 33, sacamos un día en una nota. Sí, no, es impresionante. ¿Te acordás que te dije, vamos a pescar dorado? Y me rajaste la puteada y me dijiste, ¿qué? ¿Jodías con el surubí? Ahora pescá surubí. 33 le cagamos. ¿No? Impresionante. Siempre vuelve. Pinturería El Proveedor, de Marcelo Rivasuc, te ofrece las primeras marcas en pinturas a precios que se adaptan a tu bolsillo. Ahora también la máquina para preparar colores. Te esperamos en Reconquista y Libertad Bartolomé Babio y en Brena, esquina Las Heras, Magdalena. Pinturería El Proveedor. El Mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo en frutas y verduras, los mejores precios, la mejor calidad. Ofertas para aprovechar. El Mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo un festival de frutas y verduras. Te estamos esperando. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto. AM
Mini Auto Center en Necochea 1752, Magdalena, te ofrece polarizados del automotor y arquitectura, laminados de seguridad, limpieza de interiores, lustrados, encerados, restauración de ópticas, sacabollos y accesorios para tu auto. Visítanos, trabajamos con Visa, crédito y débito. Hace rato que vengo peleando con este doradazo. Bueno, amigos, de vuelta a la misma punta. Corregí unas imperfecciones que estaba haciendo mal y que Mariano me las remarcó. Y bueno, empecé a hacer las cosas como hay que hacerlas y en esa corrección me agarró un dorado pasando la punta lejos. ¡Puah! No saben lo que es pelear con estos dorados. Anclado con carnada y de la distancia que lo trajimos. Dame que te tengo la caña, mía. Impresionante, amigos. Un lujo. Otro dorado de similares características. Los cuatro doradazos, amigos. Con carnada todo. Me quedó al revés, así que. Bien gordo. Me voy a acomodar, vamos a sacar una foto y vamos de vuelta al agua. Bueno, está cansado el león, vino peleando. Desde, no sé, peleó un montón. Que se afirmó en la correntada y no lo podía mover. Pero ya está en el agua de vuelta. Bueno, amigos, vamos a tomarnos mate. Ahora sí, voy a ponerme a preparar el mate. Mientras Mariano tira, vamos a tirar de vuelta las dos cañas. Pero es impresionante lo que estamos viviendo. En esquina, esa punta, porque estaban las garzas cuando llegamos. Hay Martín pescador, comían mojarra. Y bueno, atrás de la mojarra siempre están los pescados grandes, lo que venimos a buscar. Estoy cansado, quedé agitado. Voy a tener que venir más seguido porque yo no voy al gimnasio ni nada, cero actividad física. Así que con los dorados de esquina me pongo al día. Bueno, un párrafo aparte para el mate. Que traje. Preparo el mate y el tipo me dice, no vamos a tomar mate en ese cacharro. En este que va. No sé qué clase de matero es. Este que va, amigo. Ustedes ya saben. El loco dice, no, saca el mío, que es un mate como la gente. Cacharro me trae para acá. Típico a pesca en Magdalena, con lo que hay, amigos. ¿O cuándo nos vieron a nosotros siendo más de lo que somos? Así que bueno, mate de lata para hoy. Van a salir bueno igual, amigo, no. No le convence. Ahora me lo tomo yo, no le voy a dar. Bueno, seguimos anclados, resolviendo una pesca enseguida nomás. No sé ni qué hora es, pero es muy temprano. Arrancamos hace un ratito. Ya estoy de remera, entré en calor. En esquina siempre entramos en calor. Y bueno, el agradecimiento como siempre a Mariano por la invitación, la apurada invitación de esta vez. Me dijo, venite que hay dorado, estate acá, vamos a pescar el miércoles. Y bueno, así fue, llegué ayer martes, atraído siempre por la pesca. Esta vez fue al revés, él nos dijo, vení, que están los pescados. A veces nosotros le decimos, mirá que vamos para tal lado, ¿qué te parece? Y bueno, vengan, siempre hay. Pero es importante también la palabra del guía cuando les dice vengan que están, porque no les miente. Otra cosa es cuando, bueno, podemos un feriado, podemos un domingo, o venimos a festejar un cumpleaños, bueno, ahí se ve qué es lo que se hace. Pero cuando el guía les manda mensaje a todos, cuando están en el... Generalmente se trabaja con lista de difusión, con grupo de WhatsApp, y le dice vengan que están, los primeros que llegan son los que pescan, porque... verdaderamente están, no te miente. Todos los tiros son pique. Hoy lo vieron cuando arrancamos. En carne, tiro y pique. Me parece que fue la frase del programa. Y bueno, ya resolviendo temprano, como siempre acá en esquina. Así que, bueno, Marian, un río que... está más vivo que nunca. Que habla por sí solo, sí. La verdad que destacamos el trabajo tuyo, el conocimiento, como siempre. Gracias, amigo. Es una alegría para mí estar acá. Porque más allá de la pesca ya somos amigos y es importante. Pero
se lo recomiendo de corazón a la gente, vengan. Porque acá en esquina siempre, en alguna vuelta, en alguna punta o en algún riacho del delta, el pescado está. Ahí tenemos un detalle. En el árbol hay dos Martín Pescador, uno más acá. Ahí están los dos. Esos son parámetros que se toman para la pesca. GPS humano, el ecosonda humano. Donde están las garzas, el Martín Pescador, los biguá. A esta época ya te está marcando que el pescado está saliendo acardumado al Paraná. Y bueno, como les dije hace un rato, es el momento ideal para venir a practicar todas las modalidades, venir con la familia, venir con amigos. Entre semana no es 100%, es 200% garantizada la pesca. Hay dorado, no hay tanta lancha. Fin de semana se complica un poquito más porque hay mucha presión de pesca, pero tenemos un excelente plantel de guías y nos rebuscamos siempre. Salimos, gastamos lo que haya que gastar, nafta, carnada. No se mezquina nada, así que se viene con dos baldes de carnada, venimos con dos baldes, con mamacha, con morena, con lo que haga falta. Pero se le busca. Y cuando hay que navegar, se navega. Ahora estamos a 50 minutos más o menos de navegación de la posada, pero no se mezquina nada. Hoy es un día de los que realmente está fácil, pero porque vos nos dijiste venite que están. Y aparte porque es entre semana no tenés tanta presión de lancha, entonces no hay tanta competencia por las mejores puntas y los lugares. Eso es fundamental. Si uno puede venir entre semana, por eso los invito a venir ahora que vienen las vacaciones. Entre semana, muchachos, es 100% garantizada, en serio. Vengan que explota esquina, amigos, Siempre, siempre esquina nos da la alegría a todos los pescadores. Bueno, amigos, ya vamos promediando el programa. Y qué dorado, qué calidad de dorado estamos sacando. Tremendo, todo bueno. Y yo le dije a Marian, voy a tomar unos mates porque traer un dorado de atrás de aquella punta, en el agua siempre uno piensa que estamos a 10 metros, hay que sumarle el doble, me lo enseñó una persona que siempre vivió en el agua. Si vos pensás que hay 10 metros, son 20. Si pensás que son 100, hay 200. ¿Saben lo que es traer un pescado anclado de atrás de esa punta y cómo corre el agua y de la calidad de estos dorados? Así que, por eso, vamos con el mate de chapa. Cacharro. A tomar unos buenos mates y vamos a seguir haciendo pesca al Magdalena con Mariano. ¿Cómo se tiró? No, impresionante. Justo se impresionante. Están esperando ahí. Impresionante. Bueno, amigos, y esto, escuchar el silencio también forma parte de esta visita al litoral argentino. Sembrado una semilla, pues me siento labrador y tendido a tu costado, vigilante y protector. Voy cuidando que el capullo se haga flor. Ocho lunas al pasar.